La Copa Asia 2015, que se juega aquí en Australia, tiene una selección que se clasificó por primera vez, Palestina. Y dentro de sus jugadores, uno de origen chileno, Alex Norambuena. También en la dirección técnica, una persona que estudió en Venezuela, Hussein Younis, con quienes conversaremos en esta tarde. Alex, ¿cómo recibieron a la selección aquí en Australia? ¿Y cuál es tu participación en esta selección de Palestina? Esperamos hacer un muy buen partido contra Jordania, que no tuvo un buen comienzo. Y estamos muy contentos del recibimiento que nos hicieron la gente de Palestina acá. Y ¿qué más puedo contarles? Soy descendiente por parte de la abuela de mi madre, que es un palestino que llegó a Chile. Por unos contactos que tuvieron por la federación, se contactaron conmigo y decidí venir a jugar por Palestina. Estoy súper contento, el recibimiento ha sido muy, 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 muy bueno. No tengo nada que decir. Eso sí, no hablo árabe, hablo español y un poquito de inglés, pero mis compañeros son un 7, me han recibido muy bien. Los entrenadores igual, así que tengo la suerte de que el manager del equipo habla español. Y ahora estamos acá en Belmont, acabamos de llegar y esperamos que pasado mañana tengamos un partido mucho más positivo que el comienzo con Japón. ¿Cuál crees tú que es la importancia de esta participación de Palestina en esta Copa Asia 2015? Bueno, la participación en sí en el ámbito deportivo es muy grande. O sea, primera vez que clasificamos a una Copa Internacional. Y en todo sentido es positivo para nosotros. Vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de experiencia que nos hace bastante falta. Y por supuesto vamos a tratar de hacer todo lo posible para que la gente de Palestina, el pueblo, que ya como todos saben lleva muchos años con problemas, esperamos dar una alegría y que sepan que acá los 23 o los 34 personas que estamos acá en Australia vamos a hacer todo lo posible para poder alegrar, aunque sea por un momento, al pueblo de allá que sabemos que está en todo momento apoyándonos. ¿Una impresión sobre el fútbol en Chile, en Palestina? En Chile está muy conectado con Palestina porque tenemos un equipo que se llama Palestino, que acaba de clasificar a la Copa Libertadores y la mayoría de la gente está súper al tanto, ya tanto como en Chile como en Palestina, del campeonato. Y en Australia hay que decir que la gente acá, no solo la gente palestina, sino ha venido mucha gente de distintos países a apoyarnos. Les damos las gracias y esperamos no defraudar a toda la gente que vino. En el aeropuerto nos esperó mucha gente. Hay gente de Irlanda, hay gente de España, de Brasil, de muchos lados que está apoyando a Palestina y eso hace mucho más grande el pueblo palestino. ¿Una invitación para el partido del viernes? Y quedan todos invitados al partido del viernes que allá nos vamos a estar esperando y esperemos que haya mucha gente a apoyarnos. Es un partido muy importante para nosotros, esperamos que sea una victoria para obtener los primeros 3 puntos de la historia palestina, así que quedan todos muy bien, cordialmente invitados al partido con Palestina-Jordania. Yo estaba viviendo por mucho tiempo en Venezuela y estaba trabajando allá. Volví después que estudié deporte, volví a mi país nativo para apoyar a mi deporte, al deporte en mi país y por la posibilidad de que estudié, estoy acá con el equipo nacional Palestina. Llamo a todos los venezolanos libres, llamo a todo el mundo de América Latina que apoye a la causa palestina, apoye al equipo de Palestina en esa competencia asiática. ¿Cuál es la importancia de participar en la selección en este campeonato de la Copa Asia? Bueno, la más importante para el deporte de Palestina y estar a este nivel. En una competencia mundial como esta, es un orgullo para cada palestino estar acá y participar en esta competencia.
es un momento histórico para el pueblo palestino, para el jugador palestino, estar jugando a este nivel. Es un momento muy histórico, como estaba diciendo, para el jugador palestino, sabiendo todas las dificultades que enfrentan ahí frente en Palestina, para estar como un conjunto y entrenar juntos. Mando un comunicado a todos los líderes de América Latina a apoyarnos, a poder apoyarnos en los partidos para poder salir, para tener buen resultado en los partidos. Llamo a todo el mundo que apoya al deporte y al jugador palestino, y llamo a la comunidad, específicamente a la comunidad venezolana, que nos ayuda y que esté con nosotros apoyando en el partido contra Jordania, y sabiendo todas las dificultades esas que enfrenta este jugador palestino, y espero que todo el mundo nos apoye, y gracias por todo.